Daniela Álvarez parecía haberlo conquistado todo. Fue reina de belleza, empresaria, presentadora de televisión y una gran bailarina. Hasta que un inesperado dolor abdominal la llevó al hospital, donde las cosas se complicaron para ella. Patricia Janiot conversó con esta luchadora, quien a pesar de los obstáculos, conserva el optimismo intacto y comparte su lección de vida. A los 11 años, Daniela Álvarez tuvo un sueño. Yo voy a ser señorita Colombia más adelante y después de eso voy a ser presentadora de televisión en uno de los canales más importantes de mi país. Y después me voy a casar, voy a tener hijos y me voy a tomar una limonada en la piscina de mi casa. Daniela nació en Barranquilla, en el Caribe colombiano, donde la música y la alegría corren por las venas. Esa espontaneidad en una mujer bonita, alta y delgada, además de su férrea disciplina, la llevaron poco a poco a cumplir sus metas. Primero se graduó de comunicadora social y periodista, y al cumplir 23 años ganó el concurso de Miss Colombia. Representó a su país en el certamen de Miss Universo en 2012. Allí se encontró con su primer tropiezo. Daniela no clasificó entre las 16 finalistas del concurso. Claro, que fue contra mi ego y entonces yo creo que fue una gran experiencia porque en la vida también tenemos que aprender a que no todo es ganancia, sino que a veces también tenemos que aprender a perder. Importante en mi carrera. A su regreso, su carrera como presentadora de televisión despegó. No se la pueden perder. También decidió probar fortuna como empresaria. Y con una imagen consolidada y millones de seguidores en sus redes sociales, Daniela no dejaba de compartir con sus admiradores lo que más le gusta hacer, bailar. Estabas en el mejor momento de tu vida. En el mejor. Y de repente la vida te pone otro obstáculo. Casualmente me tocó aquí en mi barriga y sentí que tenía una bolita. Pasaron como 20 días y la bolita nunca se desinflamó. No le dolía ni tenía ningún síntoma, aunque por precaución decidió someterse a unos exámenes. Debían retirarla quirúrgicamente en lo que sería un procedimiento rápido y sencillo. Y resulta que cuando el cirujano entra, se da cuenta que la masa está totalmente adherida a la aorta. Tras salir de la operación, Daniela empezó a sentir un dolor insoportable en las piernas. Los médicos tienen que volver a entrar y reconstruir la aorta, pero ya en ese momento yo había hecho una isquemia. Una obstrucción del flujo sanguíneo. Y la isquemia, pues, me afectó mis piernas. En medio de oraciones, tratamientos y medicinas, transcurrió un mes y medio en espera de una recuperación. Daniela estaba inmovilizada hasta que su médico le dio una noticia devastadora. Daniela, hay una posibilidad y es amputar tu pie. Daniela se sentía desolada. Yo lloré y me deprimí y decía, ¿cómo es posible? Yo no veo mi vida sin mi pie. Yo tengo 32 años y me encanta nadar, me encanta correr, me encanta bailar. El doctor también le advirtió que otra posibilidad era que ella desarrollara una bacteria que podría causarle la muerte. Entonces, cuando él me da esta información, yo pongo una balanza y digo, bueno, es mi vida que puede estar en riesgo con la bacteria o con la infección, o es un pedacito de mí, y es cuando yo digo, definitivamente, pues, entendí y acepté que esa era la mejor solución. El día antes de la cirugía, Daniela se volcó a las redes sociales y abrió su corazón a sus seguidores. Mañana tendré mi última operación, donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo. Daniela y su familia no dejaban de rezar, y al salir de la operación, no estaba preparada para escuchar a su médico con el nuevo resultado. El músculo del gemelo estaba absolutamente muerto, y te tuve que desarticular y no te pude salvar la rodilla. O sea que la amputación fue mucho más arriba de lo que todos esperábamos. La siguiente prueba de fuego era ver su pierna amputada. Mi familia se puso alrededor de mí, tenía al médico al lado mío y le dije, bueno, a la una, a las dos y a las tres destapó la pierna y me la miré y sonreí.
A partir de ese momento comenzó a recuperar su salud y entendió el regalo de vida que había recibido. Finalmente, la amputación fue la que me trajo a mi casa sana y salva. La amputación fue lo que me dio mi salvación. Dicen que cuando hay una amputación de una extremidad, la persona sigue sintiendo esa extremidad, asume que ese pedazo de su cuerpo está ahí. ¿Te pasó? ¿Es así como a uno le cuentan o lo lee? Claramente me pasa en algunos momentos que siento como si tuviera el pie, es algo increíble. O sea que a veces me voy a poner un short y hago el movimiento, ¿no? Como se me olvida que tengo la amputación. En las redes sociales sigue compartiendo su proceso de adaptación. Y en medio de sus 4 horas de terapia diaria, Daniela se las arregló para bailar con su hermano en un video que también compartió. Aunque no todo es fiesta, en sus momentos de dolor, esta mujer atlética tiene clara cuál es la actitud frente a la adversidad. Cuando siento que algo me va a pegar duro, recuerdo que estoy viva, que todavía puedo construir mis sueños al lado del hombre que amo, que ha estado conmigo incondicionalmente y que voy a poder salir adelante y terminar con ese sueño de tener mis hijos y de conformar una familia. ¿Cuál dirías tú, Daniela, que es tu principal temor hoy en día en tu vida? A veces es pensar en que voy a crecer y voy a ser mamá y que tal vez me cueste trabajo pararme de la cama para ir a ver a mi hijo en la cuna. Ella quiere seguir en contacto con quienes la han apoyado. Espero en 1 mes y medio tener mi prótesis, espero estar de pie pronto, espero poder bailar en diciembre, en las navidades, estar con mi familia y demostrar que sí se puede, demostrar que a veces cuando en la vida suceden cosas que no esperamos, podemos salir adelante porque siempre, siempre va a haber una solución. Ese es el mensaje que quiero dejarle a todos mis seguidores.